Germán Ferrer, mi hermano, lo nuestro es lo mejor. Vamos a disfrutar en familia todo lo nuestro. Y el Magazine Zuliano, mi hermano, no me lo pierdo. Vamos a disfrutar en familia todo lo nuestro. Y el Magazine Zuliano, mi hermano, no me lo pierdo. Resaltamos los valores, nuestra identidad, toda la cultura musical. El Magazine Zuliano por toda Venezuela, llevando nuestra música sin fronteras. Amigos, bienvenidos al Magazine Zuliano, siempre resaltando nuestra zulianidad, siempre con las cosas buenas de nuestro estado Zulia. En el día de hoy un programa muy especial, estamos en compañía de Henry León. La gente se preguntará, ¿quién es Henry León? Henry León es nada menos y nada más que el gran Moñoño, árbitro de nuestro béisbol profesional ya retirado, pero un personaje apreciado, querido por todos los gremios del béisbol, también de los medios de comunicación y por toda la zulianidad, porque es ampliamente conocido. Ya Moñoño, creo que si no llega a 50 años en esto de arbitraje, está cerquita y es nuestro invitado especial, hombre apreciado. Inclusive yo lo conozco desde que era muy jovencito, desde que jugaba béisbol. Yo estaba teterito, estaba pitoquito y ya Moñoño estaba en esto de arbitrar. Bienvenido el gran Henry León Moñoño al Magazine Zuliano. Gracias, hermano. Gracias. Estoy muy agradecido y me siento orgulloso de estar aquí con ustedes. Esta invitación que tú me haces es como decir un lleno más para el Moñoño. Un lleno más. Aparte de eso que estás hablando, es un merecido homenaje, creo yo, porque son muchísimos los años que Moñoño lleva llevando el gentilicio zuliano, porque es pura zulianidad. En Caracas, en Valencia, en Barquisimeto, en Margarita, en Puerto La Cruz o fuera de Venezuela, siempre tiene esa jocosidad del zuliano, del maracucho. Y por eso es que hasta la gente de ESPN siempre se recuerda en las transmisiones de Grandes Ligas del gran Moñoño. Y siempre que lo saludan, eso viene acompañado por una anécdota de esas que vamos a contar hoy en el Magazine Zuliano. Seguro, hay muchas, muchas, muchas. Moñoño, te iniciaste en esto del arbitraje, ¿dónde y por qué? ¿Por qué Moñoño quiso ser árbitro? Esa es una historia que parece mentira, pero eso se llama lo que está indicado por nuestro Señor. Yo estaba activo, como en ese entonces yo fui pitcher de béisbol, jugué hasta doble A en el Táchira con la Ermita y jugué softball doble A cuando era el látigo sin brincar. Trabajaba en el FIME, piense bien lo que es la situación de la vida, trabajaba en el FIME y era ayudante de compresorista y después pasé a compresorista. Si mucha gente no sabe lo que es compresorista porque creen que es tal, martillero, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde se trabajaba en el FIME. O sea que vos era, porque vos sabés que nuestro hermano en común, nuestro amigo en común, el gran Cayo de Veritas, él trabajaba de jefe de planta en una empresa. Él era jefe de planta, pero jefe de planta porque él era el que hacía mantenimiento de las maticas, las matas. Sí, no crean que era, es lo que era jardinero, sí. Pero entonces decían jefe de planta. Sí, señor. Bueno, y en ese entonces yo me ganaba 300 bolívares en la semana, de los viejos. Un día estoy en la casa y había un compañero que se graduó conmigo cuando hicieron los monitores. Porque aquí ustedes me ven, yo fui graduado como monitor de básquetbol por el IND. Estando en la casa, eso fue un viernes, y Alfonso Olivero me dijo que lo acompañara para el CUM, Colegio Universitario, que se hacía el softball ahí. Yo me fui con él y cuando estábamos allá faltó el otro árbitro. Y estando allá me dice Alfonso, Moñoño, vos sois capaz de trabajar conmigo. Yo le dije que sí, porque como ya había sido pitcher y que yo dije, pero yo voy por home. Los conocimientos los tenía. Claro, lo que era la zona de strike. Agarré y me puso la bolsa de él y la caré. Y empezó el juego. ¡Pa! Me acuerdo que empezamos a las 7 de la noche y a un cuarto para las 9 ya yo tenía 65 bolívares en el bolsillo. Dije, Dios mío, 65 en hora 45. Me puse a maquinar y dije, de 7 a 3 por 300 en la semana hasta el viernes. Alfonso me dice que
como no, en verdad no fuera árbitro, que sí que echaba el otro, y volví a coger uno. Me acuerdo, dice 130 esa noche. Entonces el bombillo de la maldad se me prendió. Yo dije, yo voy a meterme a árbitro. Pero antes de meterme a árbitro, tengo que hacer algo en el FIME para que me vote. Y como yo, él me tenía a mí el hambre, yo el hambre a un caporal. El nombre no lo digo porque tiene familia, me vayan a buscar. Bueno, ese día yo vine y lo empujé al otro día. Eso fue viernes. El lunes, allá en el FIME, lo empujé. Pero con ganas de que me pasaron para dirección. Oficina, votado, porque era caporal jefe. Me acuerdo que me dieron 18. Se me lo dieron el miércoles. Y el viernes estaba otra vez pelado. Cuando ese entonces yo estaba... Eso fue para entrar yo al arbitraje. Me puse a trabajar con la Luis, Liga de Umpires Independiente del Zulia. Estando allí, tuve un problema con los directivos que eran Fernando Vera, que también fue compañero mío en el profesional, y José Ferrer. De ahí pasamos a una discusión y me fui de allí. Cuando me fui, llegué a la Liga de Luis Barbosa, la AAA. Ese señor a mí me prestó toda la colaboración del mundo. Sí, y saludamos y le enviamos un saludo a Luis Barbosa. Eso, a los dos, porque tanto el padre como el hijo han sido con no, y buena siempre, gente. Y siempre están pendientes del Magazine Zuliano. Cuando yo estoy con Luis Barbosa, un domingo aquí jugaban Águilas del Zulia contra La Guaira. En ese año estaba el señor Ángel Hernández, cubano, Grandes Ligas, que ya tiene muchos años como árbitro de Grandes Ligas, trabajando aquí. Y él había votado, me acuerdo, el sábado, había votado a Eduardo Zambrano. Ve, yo esa historia del debut de profesional y por qué debutaste de profesional, la vas a contar al regreso de comerciales, porque vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más del Magazine Zuliano. Depende de donde sea, venga la bola, el árbitro tiene que hacer un ángulo de 90, con los hombros directamente hacia la base. Ejemplo, gol de tercera, el árbitro se coloca aquí, sale el batazo por tercera, échate un poquito para atrás para que te des cuenta cómo nosotros hacemos esto. Hizo el contacto con la bola, yo hago mi rotación, me coloco, hombro recto hacia la base, veo pasar la bola y en el momento si es parado me paro. ¡Ah! Vas a disfrutar en familia todo lo nuestro, el Magazine Zuliano, mi hermano, no me lo pierdo. Resaltamos los valores, nuestra identidad, toda la cultura musical. El Magazine Zuliano por toda Venezuela, llevando nuestra música sin fronteras. La cultura musical, el Magazine Zuliano por toda Venezuela, llevando nuestra música sin fronteras. Sale el batazo, hago mi rotación, me coloco con los hombros otra vez ahí, pasa la bola, llegó el corredor primero. ¡Sí! Continuamos en el Magazine Zuliano, amigos. Hoy invitado especial el gran Moñoño Henry León, árbitro de béisbol profesional e inclusive hasta arbitró, ya vamos a hablar de eso, un juego de Grandes Ligas. Estamos aquí en el Dogado de las Águilas del Zulia, donde se sienta la plana mayor. Aquí siempre se ha sentado el manager, los COA, de picheo, de bateo. Digamos, la plana mayor del equipo, hasta el dueño del equipo siempre está sentado en esta zona, donde Henry León ha recibido tantos saludos y tantas cosas bonitas desde aquí cuando está arbitrando o cuando arbitraba. Me quedamos, Moñoño, cuando debutaste en el profesional, ¿cómo fue? Sí, eso fue una casualidad. El equipo de las Águilas se enfrentaba a La Guaira y hubo un problema entre el árbitro principal, que era el señor Ángel Hernández, con el equipo de las Águilas por una expulsión de Eduardo Zambrano. No se pudo hacer, llegar a un acuerdo y ese día el problema fue tan alto que como que hasta un golpe le dieron al señor Ángel Hernández, Ruperto Machado se lo dio. Y se negaron a arbitrar. Yo estaba en la Sergio, fue mayor, terminando una final de un estadar de sobor. Cuando estoy sentado que culminé, me fueron a buscar y dijeron que me vinieron por Luis Aparicio, que no habían árbitro. Ese entonces vinimos y debutamos tres árbitros y estaba
Henry León Porjón, mi persona. Por primera estaba Vinicio, bueno, el anotador de Cruzán. El Papa por segunda y el señor Iván Yespica por tercera. Ese juego fue ganado por las Águilas. 2-1 con dos honrones que dio el primera base Phil Stephenson. Y el catcher en ese juego fue el actual manager de los Yankees, George Girard. Ahora te pregunto, ¿cómo te fue en ese juego? ¿Cómo fue el arbitraje? ¿Tuviste problemas? No, el juego fue tan bello, tan bonito, tan limpio, que desde ese entonces fue cuando empezaron a darle chance y curso al arbitraje venezolano, porque en el arbitraje venezolano era Deo. Este es mi primo y yo soy directivo de las Águilas, ponemos a arbitrar, este es mi sobrino, este tal, y eso es lo que se trabajaba. De ahí empezaron los cursos y hasta en la actualidad se está haciendo curso todavía con el umpire camp. Me dijiste que en una oportunidad arbitraste un juego de Grandes Ligas. Explícame ese juego, ¿cómo fue? Sí, aquí se trajeron a los equipos de Tampa Bay y Bravos de Atlanta y ellos realizaron dos juegos en Caracas. El primer día fue por Juan Francisco Ramírez y el señor Henry León, mi persona, estaba por primera. Pero al otro día estaba en Juan. El día domingo. El domingo. Estaba el sol lindo y bello. Los gringos parecían pollitos de granja, ahogándose por el sol y el calor. Pero este negrito le echó y ese juego se realizó, estando en Juan. Por eso es que yo no tengo nada que envidiar a ningún árbitro en el mundo, porque yo desde iniciación, cuando vos estabas de muchachito en preparatorio y semillita y eso, hasta la actualidad, Grandes Ligas. Habéis pasado por todas las etapas de todas las etapas del béisbol. Del béisbol y inclusive de softball, porque habéis estado en juegos sí. De la liga especial. Y estuve, yo era federativo en softball, cuando yo salté del softball al béisbol. Son pocos los árbitros que han venido de hacer el softball para luego meterse en una liga tan exigente como es la del béisbol profesional venezolano. Ahora, contame anécdotas que tenéis vos con peloteros, que son muchísimas las anécdotas que habéis tenido. No, anécdotas tengo como para escribir un libro. Yo tengo una... No, pero eso es algo fuera de lugar, porque es que Johnny era muy jocoso y yo estaba por segunda. Y él se fue a robo. Soltaron a Juan a segunda. Y este señor que está aquí lo llamó a Juan. Y él me dijo una palabra, la cual nosotros usamos. Bendito, bendito. No fue bendito. ¿No? Fue una caca. Ah, ya. Tú eres un correcto. Caca. Y entonces yo le dije, dos cacas juntas no pueden estar. Así que por favor, usted, fuere juego. Lo sacaste de juego. Desde ese ahora y momento, Johnny me llama a mí. Aló, caca. Que hubo caca. Esa es una anécdota, contame sí. Otra de las anécdotas. Otra anécdota. La más problemática que tuve yo fue un juego que tuve que confiscar en Maracay. Lo último que debe hacer un árbitro, después que haya, o sea, usado todos los recursos para evitar no ser confiscado, llegar a ese extremo, confiscar un juego. Y en Maracay tuve que confiscar un juego a favor del Magallanes. Porque no había protección ni para los peloteros ni para los árbitros. El infield del estadio parecía una pista sobre hielo, de los mordes que nos habían tirado. De hielo. Ese día se suspendió, se confiscó el juego y tuvimos que salir escoltados y todo. Hasta la encrucijada para ir a Caracas. Te llevaron escoltado hasta la encrucijada. Bien, estamos conversando en el Magazine Zuliano con Henry León, el gran moñoño, hombre, bueno, súper reconocido en el béisbol profesional venezolano, de Latinoamérica diría yo, porque ¿quién no conoce a Moñoño de los peloteros que juegan en el área del Caribe y en parte de las Grandes Ligas? Ya venimos con más de esta entrevista en el Magazine Zuliano. Y nosotros tomamos como referencia siempre la división de sus glúteos, hacemos esto y mirando siempre fijo hacia la tabla de lanzar, sin mover la cabeza, tenemos que llegar aquí. Y si el picheo es afuera, procurando dominar siempre el área con la vista, la parte más lejana. Y en el momento que la bola entra, si es para strike, contamos 3 segundos y decimos 1, 2, 3. ¡Hey! Vas a disfrutar en familia todo lo nuestro. El Magazine Zuliano, mi hermano, no me lo pierdo. Resaltamos los balones, nuestra.
nuestra identidad, toda la cultura musical. El Magazine Zuliano por toda Venezuela, llevando nuestra música sin fronteras. Vamos a disfrutar en familia todo lo nuestro. El Magazine Zuliano, mi hermano, no me lo pierdo. Resaltamos los valores, nuestra identidad, toda la cultura musical. El Magazine Zuliano por toda Venezuela, llevando nuestra música sin fronteras. ¡Hey! Voz sentencia. Para, ¿cómo decir? Diferenciar uno del otro, el strike se levanta uno y arriba es que canta. En cambio, la bola se queda uno abajo de la siguiente manera. Estando aquí, llegó el picheo y uno automáticamente dice ¡boo! Y ahora, aquí mentalmente tengo mis 3 segundos cuando me paro. Ese tipo de situación varía según el conteo que estemos, porque si hay corredor en primera, si hay un corredor en primera y está en conteo de 3 y 2 y el picheo es strike con menos de 2 outs, tenemos que llamarlo a strike para que la bola está viva. Y si es bola, llamar a bola rápido. ¿Por qué? Porque si el hombre se tira ya en segunda, se lesiona, el árbitro no llama a bola, era algo innecesario. Tenemos que diferenciarlo del siguiente. Si el picheo es para strike y es ponchado, llegó la bola, ¡sí! De una, para que él suerte y siga la secuencia del juego. Si es bola, ¡bol! Y me paro rápido, ¿por qué? Porque va a haber jugada con el bateador corredor, si se pasa, si regresa, si retorna, si aquel se pasa de segunda y tira el catcher. Acuérdense que todo eso hay que tenerlo siempre como si fuera una escuela, porque como escuela que somos, tenemos que siempre estar encima de haciendo un hábito. El hábito hace la perfección. Continuamos en el Magazine Zuliano, amigos, con el gran moñoño Henry León. Allí observamos parte de lo que es las instrucciones que el moñoño imparte cuando está dando clase en esta academia, que él es parte de esta academia importante que está haciendo los nuevos árbitros que van a dirigir el béisbol en Venezuela. Teléfono de contacto de Henry León Moñoño aquí está apareciendo para trabajar con niños, para trabajar con jóvenes, para bueno, ese aprendizaje que durante tantos años Henry León mantuvo intacto, una conducta intachable en el béisbol profesional, él se la va a hacer llegar a todos estos jóvenes. Háblame de esa enseñanza, lo que estás haciendo en este momento. Bueno, ahorita tenemos nosotros en Venezuela el Peter Khan. Lo tenemos en Valencia y se dictan 4 campamentos en el año. Son con rotaciones de 2 árbitros, 3 árbitros, 4 árbitros, hasta 6 árbitros. Esto es en pro de que los muchachos tomen conciencia del arbitraje como una profesión. No como si llenar vacíos, no. Es como una profesión y por lo tanto es tan fuerte como el curso que hasta el inglés se lee. Bien, ahora estoy muy serio. Contame anécdotas de esas que habéis vivido vos, Moñoño, porque la gente te conoce por un... Ajá, háblame pues de las anécdotas. Bueno, yo la anécdota más linda y bella que tuve yo fue cuando el señor Phil Reagan era manager del Caracas. Y acuérdate que en Venezuela la rivalidad entre Caracas y Magallanes siempre ha existido como lo máximo. Es jugar un Yankee y Boston. Y ahí jugando en Valencia, en 2 oportunidades, ya Bob Abreu era el estaba en roster de 40 y era el pupilo número 1 de Houston. Es el prospecto número 1. Batió 2 veces, rolly por el short, tiraron a primera y Bob Abreu corría. Chiquita en primera, lo llamé a primera. Vuelve la situación, doble play otra vez, con Bob Abreu corriendo y tal, y salió Phil Reagan y empezó, yo le dije que me hablara en español, porque ese señor, aunque no lo crean, ese habla el español. Así que cuando se le bajan los tapones, aplica el inglés. Pero que Phil Reagan dirigió aquí casi 4 equipos venezolanos. Pero él, cuando hablaba en inglés, porque ya los tapones los tenía caídos, entonces como a nosotros nos enseñaron que después que un gringo dice you, atrás no viene nada bueno, yo le nomás que aprendí a decir, era elegir. O sea, fuera de juego. Cuando dijo you, era ley. Entonces nos enfrentamos. Y el señor me llenó a mí la cara
de tabaco. Porque yo no sabía, porque ellos hablan salpicado. Yo vine y me eché para atrás y también le respondí, pero con una escupitina en el ojo. Y ahí me iban a votar del profesional, porque el negro Prieto, el actual presidente de la liga, era el encargado del Caracas, el dueño del Caracas. Si no es por Phil Reagan, yo no hubiera durado mis 26 años. El mismo Phil Reagan. Él habló en la liga y dijo que yo era un buen árbitro, que eso era problema de bueno, si no me hubieran votado. Bien, amigo, esta es parte de lo que ha sido la trayectoria de Henry León, el gran Moñoño, a quien le agradecemos haber estado acompañándonos hoy en el Magazine Zuliano. Moñoño, bueno, la despedida para toda la gente en el Zulia que te aprecia. Por cierto, por ahí Ernesto Jerez siempre te manda saludos por ESPN. Igualmente, con el señor ese. El señor es, para mí, es uno de los más preparados en el jugador del deporte. Porque no es solamente en béisbol. Míralo en basquetbol como el hombre. Sí, sí, es muy conocedor del deporte. Seguro. El saludo. Yo les voy a decir a ustedes, como zuliano que soy, con Magazine no tenemos problema. Ahora, zuliano, soy... ¿De dónde soy vos? Bueno, si yo digo dónde nací, pocos saben de dónde nací. Yo nací en el Doctor Urquinaona. ¿Tú sabes dónde queda eso? Claro, claro. El Hospital Central. El, más, no? viejo, el más viejo de Latinoamérica. Creo que José viejo. Gregorio puso la primera inyección ahí. Ajá. Bueno, yo nací ahí. Y me crié en la urbanización Urdaneta. Hasta llegar al mejor barrio. El 18 de octubre. Todo zuliano que siente su terruño en lo profundo, le parece que su gente es lo mejor de este mundo. Bueno, no trae más sencillo. Bueno, así es. ¿Ah? El gran Moñoño en el Magazine Zuliano. Será hasta una nueva oportunidad cuando la zulianidad nos vuelva a unir en este programa que es de todos ustedes.